Hola, muy buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cocinemos Juntos. Preparamos un rico platito en base a cerdo. El cerdo es tan generoso, es tan rico, se comporta muy bien en cualquiera sea la presentación. En una preparación así como la que yo voy a hacer, asadita al horno, por supuesto también hecha directamente a la parrilla, untado por supuesto de a poco con algún tipo de salsita y por sobre todas las cosas el aderezo, uno puede utilizar siempre algo que tenga o alcohol o que tenga algo dulzón. Queda muy rico, por cierto. Por supuesto, una salsita mostaza con naranja también le da un sabor muy rico y viste muy bien al lomo de cerdo, cualquiera sería el corte, ¿verdad? Uno puede utilizar lomo de cerdo, puede utilizar lomito de cerdo, el carré de cerdo, el pernil de cerdo que queda muy rico también en la preparación. Yo hoy voy a utilizar un lomo de cerdo, por supuesto. En realidad tengo una chuleta aquí que voy a deshuesar, voy a sacar, es decir, el huesito, que para esta preparación nada ayuda, pero si ustedes van a cocinar esa chuletita directamente a la parrilla, conserven siempre el huesito porque les va a ayudar justamente para realzar sabor y por supuesto para ir midiendo el tiempo de cocción de este corte del chancho. Es delicioso. Por cierto, queda muy bien con una preparación como la que yo voy a hacer, con una salsita en base a calvados. Calvados viene a ser como una suerte, un aguardiente en base a manzanas. Vamos a utilizar también, por supuesto, las manzanitas verdes en fetas también en la preparación y les aseguro que va a quedar. No va a quedar dulzón, pero se va a sentir ese sabor a calvados y, por supuesto, también a la manzanita dentro de la preparación. Directamente utilizo la manzana verde porque no quiero realmente que tenga ese gusto muy dulzón. No es un plato agridulce, un plato disfrazado con el corte calvados y por supuesto en presencia de las fetitas de la manzana verde. La preparación: rico lomo de cerdo en salsa de calvados con papines. La propuesta y los ingredientes son estos. Para este lomo de cerdo en salsa de calvados vamos a utilizar 250 gramos de lomo de cerdo, 30 gramos de manteca, un puerro, una manzana verde, 50 centímetros cúbicos de coñac, papas 150 gramos, caldo de carne, pimienta negra y sal fina. Bueno, perfecto. Ya tienen lista de ingredientes. Yo le voy a ir dando temperatura a la preparación. Y fíjense lo que les decía. El cerdito como luce. Queda muy rica. Y por supuesto, repito, de que si ustedes van a tener la oportunidad de ir cocinando ese corte de cerdito a la parrilla, queda realmente bastante sabroso. El huesito va a hacer de que esto, por supuesto, conserve siempre el sabor. Y por sobre todas las cosas, quede realmente de una manera más que exquisita para la preparación. Va a quedar muy rica, por sobre todo cuando estamos hablando de una cocción a la parrilla, que siempre es una cocción mucho más cuidada. Por eso importa siempre conservar la parte de la grasita extra que tiene y por supuesto el huesito. Pero repito, yo aquí no voy a utilizar, voy a hacer directamente en una sartén, así que me voy a tomar la molestia de retirar y de una manera bastante práctica. Siempre hacemos de que el filo del cuchillo vaya contra el huesito, con mucho cuidado de no dañar el cuchillo en este caso, porque esto es pura pulpa, no va a pasar nada con el cerdito, pero lo más probable es que si llegamos a un mal procedimiento, dañemos nuestro cuchillo, y eso es muy importante, porque apenas eso es huesito que tiene. Esto es pura pulpa que ya vamos a utilizar directamente para esta preparación. Voy a cortar otra vez en dos partes para que sea después fácil a la hora de presentar y por supuesto se impregne muy bien con el sabor de la del calvado. Sartén que ya tengo en el fuego, calentándose de a poco, ya le voy a agregar un poco de manteca y en esa manteca voy a empezar a darle justamente el doradito que necesita la preparación. Solo va a llevar un poco de manteca la preparación, no hay necesidad de agregar mucha materia grasa porque, repito, el cerdo es tan noble, al menos el corte del lomo es bastante noble y se comporta muy bien al momento justamente de dar sabor y durante el proceso del dorado también, porque como no tiene nada de nervadura, no tiene nada de grasita por dentro, es mucho más fácil todavía el trabajo de darle un poco de sellado a la preparación. Solo esperar que la mantequilla se derrita como tiene que ser, por supuesto, y que tome la temperatura adecuada a nuestro homenaje. Entonces ya colocamos entonces los cortes del cerdito así, bien separadito, para que se vayan sellando bien. Y no le agrego sal, no le agrego nada. Voy a dejar de que se doble muy bien de ambos lados, digo bien. Y luego, por supuesto, para agregar los cortes del puerro, que va a ser la única verdura, porque me voy a valer del sabroso jugo de verduras o de caldo que voy a utilizar para cebar.
y por supuesto también las fetitas de las manzanas verdes que van a estar siempre presentes porque lo voy a cortar de una forma muy delgada y aparte de que como es una manzana que no tiene nada de azúcar prácticamente, se comporta muy bien con el calor. Va a estar siempre presente en fetas dentro de la preparación y esta nos serviría después justamente para decorar. Dejo que esto se dore muy bien de un lado, luego doy vuelta, que ocurra lo mismo el otro lado y le agrego la sal y la pimienta y por supuesto los demás ingredientes que ya te mencioné. Breve pausa, hacemos aquí en el programa, a la vuelta empezamos a trabajar lo que va a ser la guarnición, unos papines que voy a hervir, luego por supuesto voy a aplastar un poquitito y darle un poco de mantequilla, llevo al horno caliente, se va a dorar muy bien y esa va a ser la guarnición para este plato. Pausa y ya volvemos. Bueno, en el corte aproveché de dar vuelta al cerdito. Fíjense que se doró muy bien. Lo mismo está ocurriendo del otro lado. Y luego ya le agrego el puerro picado, la manzanita, la sal y la pimienta. Y seguimos con la elaboración de nuestro rico cerdito en salsa de calabaza. Pero permitime ahora hablarte de esto que tengo aquí en la mesa. Realmente te tengo que hablar de esta almohada vibratoria terapéutica Jack. Porque luego de un largo día de trabajo, necesitas por supuesto un descanso reparador y muy relajante. Nada mejor que utilizar justamente esta almohada vibratoria. Acá tiene la perilla para que le vayas a darnos una la velocidad como quieras y por supuesto de esa forma te relajas muy bien en la comodidad de tu hogar. Si quieres utilizar como para poner las patitas y te masajear los pies, mucho mejor todavía, porque es nada más importante que caminar 20 minutos diariamente y con ese producto por supuesto obtenés eso sin salir de la casa, gracias a los amigos de Dismar Salud y Cultura. Bueno, perfecto, acá está, cerdito totalmente ya dorado. Obviamente eso no quiere decir de que esto se haya cocinado, necesita siempre el tiempito extra para cocinarse, pero ya voy a aprovechar el tiempo en agregar justamente estas monedas de puerro en la preparación y luego ya también agrego los cortes de la manzanita verde. Ahí está, unos cortes de puerro que tiramos directamente ya encima del cerdito ahí. Aprovecho ese tiempo ya para agregar también sal fina, ahí está, un poco de sal fina. Aprovecho también para agregar un poco de pimienta negra a la preparación y ya seguimos justamente con la parte líquida, que después le vamos a agregar el caldo. Abundante pimientita negra. Fíjense que el puerrito también va a ir de a poco dorándose ahí. Y aprovecho ya para cortar justamente esta manzana, la manzana reineta, la manzana ácida o simplemente la manzana verde. De esta forma. Voy cortando cada penquita en tres fetas, de tal manera de que no sea tan delgada y por sobre todas las cosas me sirva después como una suerte de decoración a la vez también, más allá de perfumar y por supuesto aportar su sabor a la preparación, porque obviamente nuestra salsa va a estar con mucho sabor a calvados, el licor o el aguardiente hecha de manzana. ¿También? Tiramos entonces las fetas de manzana allí, dejamos que se tiernice muy bien. Los más chiquitos capaz que se deshagan, pero eso no importa. A propósito fue para que le dé un poco más de contundencia a la preparación. Lo interesante es que el cerdito está bien doradito, pero que sin que llegue a la cocción. Esto ya directamente en compañía de los líquidos que le voy a agregar, como en el caso del licor y el caldito, por supuesto va a recibir la cocción final. Dejo que sude un poco el puerrito y la manzana y aprovechamos el tiempo para agregar en esta agua que tengo acá, que rompa, o ya pongo que se rompa, haga ebullición, voy a colocar unas papitas, de estas papitas blancas, muy ricas por cierto, que muy rápido se tierniza y vamos a utilizar como guarnición y como acompañamiento de este plato delicioso. Tiene que ser unas papitas, tiene que ser unas zanahorias, a lo mejor una mezcla de zanahoria con un poco de brócoli, a lo mejor salteado con un poco de mantequilla, perfumado otra vez con un poco de calvados. Hasta ahí puede ser la guarnición ideal para este plato. No puede ser con un puré de papa, no está indicado para un papa a la crema, no está indicado para un arroz con crema, puede ser un arroz a la griega, un arroz con frutos secos, hasta ahí. Pero obviamente la guarnición tiene que ser bastante neutro porque acá el cerdito tiene que lucirse con su vestimenta que le voy a dar con el calvados y el licor, perdón, con las manzanitas verdes. Fíjense, el colorcito apetecible que ya aporta los puerros también y algunas que otras, las fetas, las manzanas se están empezando a dorar. Entonces levantamos a lo máximo nuestra sartén y incorporamos esto. Si fuera mi cocina de hornalla o tuviera llama aquí,
automáticamente se prende y ocurre lo que por lo general técnicamente en cocina se llama el hecho de flambear, es decir, de que gracias al alcohol se prenda un poquitito, que no es que se incendie toda la cocina, ¿verdad? Sino también le da una, es un show por sobre todas las cosas, ¿verdad? Pero yo como obtengo de que desaparezca totalmente el alcohol de esta preparación, solo me quede el buque, solo que me quede el gusto, dejando minutos a que esto ocurra, es decir, que rompa el hervor y de esa forma se vaya evaporando el líquido, que yo no necesito que esté, esperón, el alcohol, que yo no necesito que esté presente ahí en la preparación. Momento que le doy un poco más de realzar un poco el sabor, porque hasta acá teníamos solamente puerro, le agrego entonces media pastillita de caldo, y una vez que el alcohol desaparezca totalmente, le agrego un poquitito de agua para que el caldo tenga la oportunidad de disolverse y, por supuesto, aportar eso, sabor a la preparación, ¿eh? Por otra parte, tengo las papitas que ya están empezando a romper el hervor. A las papitas le voy a agregar apenas yuca y no más, porque, repito, esto luego voy a retirar. Una vez que se tiernice muy bien, voy a retirar del fuego, voy a aplastar un poquitito, hacer de que se vuelva un poco abiertas las papitas, y le coloco mantequilla y llevo a horno bien caliente, que el dicho sea de paso, ya me voy a ocupar en prender el horno, porque sí necesitamos un horno bien caliente para hacer ese trabajo, dorar justamente la papita con un poco de mantequilla, ¿eh? Por esto está muy bien la preparación. A la altura que estamos muy bien, porque el cerdito va a recibir una cocción muy interesante, es decir, no una cocción muy acelerada, no una cantidad de fuego que invada mucho y, por sobre todas las cosas, haga que se vuelva seco el lomo de cerdo. Lomo de cerdo son cortes de cerdo que hay que tratar de cocinar correctamente, porque si cuando se excede la cocción queda muy seco y, por supuesto, el sabor es muy triste después. Se queda muy desabrida, ya resulta muy sequita. El alcohol ya siento el aroma, que ya fue todo, entonces es momento de agregar un poco de agua, ¿eh? O un caldo disuelto, pero como yo ya le agregué el caldito acá, ya no hay necesidad de que le agregue el caldo líquido, sino la pastillita que necesitaba un poco de líquido. Y ahí, esto ya directamente va a ir cada vez más, por supuesto, volviéndose espesa, incluso pues gracias a la manzanita que están ahí, gracias al puerro, y obviamente va a ir desapareciendo ese gusto agresivo del alcohol. Solo al momento de llevar la boca, en que degustemos cada bocado, vamos a sentir el sabor sutil y delicioso de lo que es el coñac que agregué en esta preparación. Aguardiente en este caso, ¿eh? Podría ser directamente reemplazado por un coñac común y corriente, un coñac baratito, pero en ese caso tendríamos que rallar un poco la manzana verde para que desprenda más su aroma, ¿eh? Perfecto, hasta ahí está muy bien. Le he hecho un poco más de pepe, un poco más de pimientita negra, y estamos por buen camino para la elaboración de este delicioso plato. Estamos hablando de un rico lomo de cerdo con una salsita de calvados, en compañía, por supuesto, de unas papitas que estoy hirviendo ahí, que voy a aplastar un poco, luego darle un toque doradito con el horno, con un poco de mantequilla, y va a quedar una guarnición ideal para esta preparación. Si yo tuviera que agregarle tomate aquí, ustedes saben de que la marca de mi preferencia es esta que te voy a mostrar, realmente espectacular, salsa de tomate natural de la huerta, lo mejor, por supuesto, lo más exquisito para una rica pasta, para una rica preparación donde necesites de tomate. No te olvides en tener justamente a mano siempre salsa de tomate natural de la huerta. Para la comodidad de todos, por supuesto, los supermercados están presentes el frasco que contiene 133 gramos que te da justamente para dos porciones, incluso para dos guisados en la casa. Así que muchas gracias a los amigos desde la huerta. Ahí está, tomate y puré de tomate natural. Delicioso, delicioso, por cierto. Bien, seguimos con la elaboración de nuestro rico plato. El cerdito está cocinándose a poco. Algunas fetitas de la manzana están casi deshechas, otras están enteritas. Repito, la manzanita que más está indicada para una preparación salada que va a llevar cocción, por supuesto, es la manzanita verde, ¿eh? Para una rica tarta de manzana, por ejemplo, tranquilamente pueden utilizar la manzanita verde, porque es la manzana que cuando vos cortas esa tarta, siempre la feta está presente. Ah, y eso se debe a que contiene casi nada de azúcar. Por otra parte, nuestra papita está rompiendo el hervor. Esto con 7 u 8 minutos ya va a estar bastante tiernizada. Vamos a aplastar un poco, vamos a pintar con un poco de mantequilla, metemos al horno, que se dore muy bien, y es la guarnición ideal para este plato, ¿eh? Más que exquisito, rico, sabroso, y por sobre todas las cosas,
plato muy liviano, ella, indicado para estos tiempos de mucho calor. De a poco llegará tiempo ya de saborear platos donde se combine cerdo con frutas, pavo con frutas, pollo con fruta. Ella podría ser incluso una opción para esa ocasión. Pero, por sobre todas las cosas, un plato recomendado para nuestros días de mucho calor. Hacemos la pausa, a la vuelta seguimos con mucho más aquí en Cocinemos Juntos. Perfecto, ahí está nuestro cerdito con una salsita súper espesa. Esto creo que con dos minutitos más ya estamos. Y la papita falta unos minutitos para llevar al horno. Las papitas en este caso, bueno, si de repente no les alcanza mucho el tiempo, pueden directamente dorar en la sartén con un poco de mantequilla, da igual. Pero si hacemos en cantidad y por supuesto tenemos la oportunidad de tener ya un horno prendido, pueden hacerlo directamente en el horno. Pero reitero, eso se justificaría si vamos a hacer 4 o 5 porciones. Vamos a hablar realmente, bueno, rápidamente de Dismar Salud y Cultura, porque es la manera perfecta de hacer ejercicios en la casa. Realmente, si sos hipertenso y por supuesto, es decir, tenés la presión alta o una presión baja, además, por supuesto, tenés la mayor la posibilidad de utilizar esta almohada vibratoria terapéutica de Dismar Salud y Cultura. Así que ya sabes, si sos hipertenso o si sos hipotenso, tenés la posibilidad, por supuesto, de utilizar 20 a 25 minutos diariamente este elemento fabuloso. Códame cómodamente sentado en el hogar, en tu hogar, mirando la televisión y mirando, por supuesto, Cocinemos Juntos, tener la posibilidad de hacerte esos masajes para regular la presión arterial. Muchas gracias a los amigos de Dismar Salud y Cultura, el teléfono 522-610 o el 01-82-380-527. Gracias, Muy bien, esto me viene muy bien a mí. Ahí está, perfecto. Tengo entonces el cerdito que ya voy retirando del fuego. Esto ya está a punto de caramelo. Esto está directamente con la salsita justa, tiene el porrito, tiene los calvados, tiene las manzanitas y va a quedar de una manera espectacular. Voy a ir retirando los papines que ya están tiernizados, estos dos más chiquitos. Ustedes saben de que muchas veces demora mucho la papa a cocinarse dependiendo del tamaño, por eso siempre sugiero de que a la hora en que vayan a comprar ustedes papitas, opten siempre por unas papitas que sean todos del mismo tamaño. Si son del mismo tamaño, es con mucha practicidad, uno justamente da uso y obviamente en este caso se tierniza. ¿Verdad? Si son un poco más gruesas, lleva un poquito más de tiempo. Esto dejo para otro momento y vamos a hacer un cambio de fuego rápidamente para que podamos ya preparar la guarnición de este plato. El cerdito a un costado y utilizamos una sartén para ganar tiempo nada más. El cerdito ya no necesita de fuego, por eso ya desligo incluso. Fíjense que quedó bastante cremosita la salsa. Bueno, por otra parte, ahí está entonces un poco de mantequilla. Ahí está, que se enfríe un poquito la hornalla. Esto está a borbotones y va a quedar espectacular. Acá, en la mantequilla, en la sartén, tengo manteca que voy a dejar de que esto se dore, se caliente muy bien. Y va a empezar a dorar entonces esta papita. Va a quedar de una manera más que interesante. Por sobre todas las cosas, lo que quiero es que adquiera ese sabor a manteca las papitas. Y ahí ya aprovecho de agregarle sal, un poco de pimienta. Y seguimos justamente con la parte final de nuestro plato delicioso. Esto ya puedo ir retirando de aquí. Traigo en esta mesada. Y voy a ir ya sirviendo en el plato de a poco. Fíjense cómo queda el cerdito, rico, sabroso, muy nutritivo por sobre todas las cosas y por sobre todas las cosas es muy interesante en combinación el cerdo con las manzanitas. A un costado las manzanitas, algo de puerro también y esto es un plato muy exquisito. Estoy utilizando, repito, frutas, pero no por eso tiene un sabor dulzón porque las manzanitas verdes es lo que menos tiene justamente eso, ¿verdad? No tiene nada de dulzón. Gracias a la ausencia de azúcar, es la manzana que se comporta muy bien al momento de cocinar al horno, preparar una rica tarta o sencillamente de esta manera, para acompañar un cerdito, por ejemplo.
otra parte, los papires que le cortamos con el brillo justamente de la manteca, que es muy interesante. Traten de que no se les queme la manteca, apenas justamente un salteadito rápido. Y queda justamente con ese sabor de la mantequilla. Le tiramos un poco de perejil picado, no le agreguen romero, no le agreguen algún tipo de hierbas muy fuertes encima de la, de la papa, porque acá lo que uno quiere es sentir justamente el sabor del calvados, disfrutar justamente del cerdito y por supuesto de la manzana dentro de la preparación. Un poco de perejil picadito ahí, queda realmente una manera espectacular, ¿sí? A un costadito con la papa también le pongo un poco de más de puerro con manzanita y queda de una manera más que exquisita este plato, ¿eh? Bueno, muy bien, rápidamente hagamos un paso a paso lo que venía haciendo. Preparé justamente el cerdito de la siguiente manera. Retiré el hueso porque estaba utilizando justamente una chuleta. El hueso, les repito, dejen ustedes a la hora de cocinar a la parrilla. Eso doré con un poco de mantequilla, le agregué sal, le agregué pimienta. Una vez que se haya dorado muy bien, le tiré los puerros picados dentro. También fue la manzana, por supuesto ya le agregué el calvados. Luego del calvado agregué más media pastillita de calditos, le cebé con agüita caliente y por supuesto dejé cocinar. Llegar a su cocción que necesitaba, porque si bien se doró de ambos lados, eso no quiere decir de que el cerdito se haya cocinado. Minutos de hervor, por supuesto el resultado es lo que ustedes aprecian. Las fetitas de manzana bien enteritas y la guarnición, por supuesto, unas papitas herviditas y apenas salteadas con un poco de mantequilla, que para mí viene a ser una justa guarnición para este plato. Si no quieren la papa, ya saben, un poco de zanahoria, un poco de brócoli salteados y a lo mejor con un toquecito de coñac también, que le va a dar un sabor más que interesante, o directamente un arrocito a la griega, es decir, donde esté presente algunos frutos secos, que vendría a ser la guarnición ideal para este plato. Me despido, gracias por la preferencia, gracias por acompañarme y por supuesto en una próxima ocasión compartimos otro plato que nos pueda servir como una excusa de organizar juntos el almuerzo diario. Se quedan con el servicio informativo Roberto Coronel con todas las noticias del país y el mundo aquí en Revolver. Hasta la próxima.